yo era joven, cuando yo era joven y bello, no tenía bigote, no. Y entonces yo tenía un arpón y estaba navegando y vi a Moby Dick, la ballena más grande sobre el océano. Como es usual, en el programa de Jornada Escolar Complementaria realizamos cada año un evento especial dentro de las estrategias complementarias del programa, donde retomamos una obra de literatura universal. Este año, en el 2019, realizamos el campamento de Jornada Escolar Complementaria con una temática que retoma la obra de literatura del escritor Herman Melville, Moby Dick. Durante los 2 días de actividades del campamento, los niños se distribuyen en diferentes grupos. Un grupo que se queda en el Parque Los Tamarindos haciendo toda una ruta que conecta la temática Moby Dick. Entonces, la idea es que durante todo el día los niños participen de diferentes actividades que corresponden a cada una de las modalidades del programa. Otro grupo de estudiantes estuvo entonces en el Parque Explora, conociendo este espacio, un recorrido de ciudad diseñado para ellos, para que conozcan e interactúen en una de las salas del Parque Explora. Estén en el acuario y adicionalmente pasarán al vivario. Ya en las horas de la tarde entonces tendrían la experiencia del planetario, un espacio para ellos que complementarían todos esos conocimientos o toda esa temática que se les articula a ellos desde el Parque Los Tamarindos, para que sea mucho más integral toda la propuesta para ellos. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Jonás y soy tripulante del barco que va a cazar a Moby Dick. Estamos en nuestro campamento de Confenaco, él es nuestro amigo Duan y este, el que ven acá atrás, es el mercadillo de valores. Es un mercado muy especial, ¿cierto, Duan? Tuvimos la oportunidad de estar llevando a nuestros tripulantes canjeando valores, como el respeto, la amistad, la tolerancia, cambiándolos, reforzándolos, y así nuestros chicos aprendieron de valores. Digamos que es una base inspirada en el barco en el que aborda el capitán Ahab con 40 tripulantes. En este caso, nuestros tripulantes pues son los niños que nos visitan al taller. Para poderlos embarcar en esta idea, lo que les proponemos es ponerse su sombrerito de marinero, ponerse una pañoleta y, digamos que desde la imaginación, abordar todo lo que tiene que ver con el concepto de los barcos, con el concepto de la travesía. ¿Qué les proponemos entonces? Que se reúnan en sus regiones. Como vienen divididos por regiones, les proponemos entonces que se reúnan en ellos. Les damos instrumentos, les damos otro tipo de material para que nos cuenten a través de la música, sobre todo, o a través de otra representación artística, algo que tenga que ver con su región. Vestido de su muralla, de sufrimiento y de pena. Toca, toca negro, negro toca su tambor. Porque cuando está tocando, tan negro me siento yo. Primero que todo, lo que me gustó de esta actividad es que aprendimos sobre las ballenas y hicimos sopa de letras. También me gustó los instrumentos, porque pudimos aprender algo de los instrumentos. Y en la actividad que nos sacaron hacer ahí al frente, aprendimos que uno no debe tener pena en ninguna de esas situaciones, porque vas a creer que las cabezas son unas fresas. No se preocupen por las criaturas marinas. Vamos a tener todos los valores con nosotros. Y además nos vamos a bendecir.
Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe y me encuentro aquí en la isla de Cabo Verde, la isla de los valientes, acompañando a mi amigo Quiquec, con quien estamos enseñando a los niños de Confenalco expresión corporal, maquillaje, mímesis, cantos y sobre todo, volver al ritual, volvernos a conectar con el mundo de nuestro entorno. A cada niño se le explicó las partes que tiene una ballena, pero en especialmente la forma de respirar, que es el espiráculo. Hay que sostener por el espiráculo la bolita de icopor que teníamos. Para Confenalco y para nosotros los empleados y para los niños es un significado muy interesante de cómo este campamento se convierte en una oportunidad para la convivencia, para aprender, para ser autónomos, para trabajar en equipo y que la intención es con los personajes que se tienen alrededor de las obras literarias, permeen en ellos el conectarse con la lectura. Lo que más me gustó de la experiencia fue cuando nos taparon los ojos que podíamos escuchar el sonido de una ballena. Es muy lindo porque yo nunca había escuchado una. Me gustó cuando hicimos los juegos, cuando hicimos la ballenita, que la pintamos y aquí y les muestro la ballenita que hicimos. En el marco del campamento GEC Moby Dick a la vista, hoy hemos estado visitando la ciudad de Medellín. En la mañana estuvimos en el Parque Explora visitando los distintos espacios interactivos, tecnológicos, para que niños de distintos municipios de las regiones de Antioquia disfrutaran y aprendieran y se divirtieran con el conocimiento. Fueron los acuarios, el ambiente, y lo que me dio a entender es que todos debemos poner su granito de arena para cuidar el medio ambiente, las zonas acuáticas, los bosques, la selva, entre otros. En la jornada de la tarde hemos estado visitando el planetario. Allí también recorriendo las distintas salas y disfrutando en el domo astronómico un recorrido por el planeta en todas sus dimensiones y explorando un documental sobre el mundo marino. Hemos disfrutado una jornada muy bonita de Moby Dick a la vista, ese espacio de jornada escolar complementaria que prepara Confenalco Antioquia cada año, y seguir con esta propuesta que vincula a niños de plan de lectura, de escuelas deportivas y de formación artística y cultural en el campamento GEC Moby Dick a la vista 2019.
Lo que más me gustó fue el respeto que le tienen a la ballena Moby Dick y cómo la representaron. La fiesta que hubo anoche fue una fiesta inolvidable, me gustó muchísimo. Tengo las gracias a Confenalco por hacer el campamento y nos ha enseñado a cuidar el medio ambiente, a conocer familias, cosas demás. Y espero que lo hagan todos los años. Agradezco mucho a Confenalco por hacer este evento. Le agradezco a Confenalco por esta oportunidad que nos están dando a nuestra región de La Punta. ¡Gracias, Confenalco!